Bienvenidos al canal un día más. Hoy os traigo un look en tonos azules, muy tendencia esta temporada, al que le hemos puesto un puntito de glitter. ¿Os quedáis a verlo? Después de hidratar bien el rostro, vamos a aplicar un primer para maximizar la duración de nuestra base de maquillaje. Continuamos aplicando con una brocha de pelo tupido la base de maquillaje desde el centro del rostro hacia el exterior, para que así la mayor concentración del producto se quede en el centro del rostro, que es donde más discromías y rojeces solemos tener. Paso siguiente, continuamos con el corrector. En este caso he escogido un corrector un tono más claro que mi piel para, aparte de corregir la ojera, aportar una mayor luminosidad en esta zona. Lo difuminamos con un pincel de corrector y sellamos todo el rostro con polvos translúcidos, con lo que vamos a aumentar la duración de todo nuestro producto y evitar que cualquiera de los productos en crema que hemos aplicado se nos mueva. Devolvemos la dimensión a nuestro rostro y para ello vamos a utilizar un polvo en tono marrón con un subtono grisáceo. Lo aplicaremos tanto en el pómulo, mandíbula, cuello y frente. Nos vamos a las cejas y en este caso lo primero que vamos a hacer va a ser peinarlas para después rellenarlas con un lápiz. Esto lo que me va a permitir en mi caso es, aparte de rellenar cualquier huequito que podamos tener, aplicarles una mayor dimensión, ya que en este caso mis cejas son muy muy finitas. Las fijamos con un fijador de cejas, con lo que conseguiremos que no se nos muevan en todo el día. Nos vamos al párpado móvil. Una vez aplicado el primer, lo que vamos a hacer va a ser aplicar una sombra en crema, en este caso en un tono gris oscuro. La difuminaremos primero con los dedos y terminaremos de difuminarla con un pincel de pelo suelto para evitar que nos quede cualquier corte. Iluminamos el arco de la ceja con una sombra en un tono vainilla y la bajaremos a todo el párpado fijo. Aplicamos una sombra en el párpado móvil en un tono azul navy, que la iremos aplicando a toquecitos y la difuminaremos para que se integre lo más posible y evitar cualquier corte. Para que la transición sea mucho más natural entre la sombra azul y nuestra piel, vamos a aplicar con el mismo pincel de difuminar una sombra en un tono gris con subtono azulado y maquillaremos la línea de agua tanto superior como inferior. Aplicamos punto de luz en el lagrimal. En este caso he escogido una sombra satinada en un azul muy claro que nos va a aportar muchísima luminosidad en esa zona. Continuamos repitiendo los mismos pasos que hemos hecho en la parte superior, tanto con la sombra azul navy como la sombra grisácea, y las difuminaremos en este caso con un pincel de difuminar mucho más pequeño y que nos va a aportar mucha precisión. Volvemos al párpado superior y aplicamos Glitter Glue, que es un pegamento especial para que tanto pigmentos como glitter se fijen a nuestro párpado móvil. Vamos aplicando el glitter, que en este caso he cogido un tono azul intenso con destellos malvas, y lo vamos aplicando a toquecitos para saturar de color nuestro párpado móvil. Aplicamos un poquito de colorete en nuestro pómulo, en este caso he escogido un tono rosado de manera muy muy sutil. Y volvemos al iluminador, que lo aplicaremos tanto en la parte alta del pómulo, nariz y arco de cupido. Volvemos a los ojos y aplicaremos máscara de pestañas, así como pestañas postizas para darle un mayor dramatismo al look. Como último paso, perfilaremos y rellenaremos nuestros labios en un tono nude, ya que le hemos aplicado toda la potencia a nuestros ojos. Espero que os haya gustado este look y os animéis a recrearlo. We're